que no es así, Bambi. No, no lo podés ilusionar de esa manera. Por favor, está, no, ni sabemos qué tiene ese chico. Tristeza tiene, Alicia. Eso tiene. Si ojalá fuera nada más que eso. Bueno, no sé. No sé lo que tiene. Pero yo quiero abrazarlo, quiero estar con él, quiero darle todo lo que no pude darle hasta ahora. Bueno, ¿entendés? Yo te entiendo. Está ok. Pero entendelo. Está medicado. Sin un permiso. No lo podemos sacar de ahí. Pero es una tumba eso. Y claro que es una tumba. Ya sé. Aparte me trae, no sabe, ese olor que lo tengo acá. Bueno, está bien. ¿Te puedes calmar? Porque no sirve de nada que lo saquemos de ahí para que después tenga que volver a entrar, ¿sí? No sé. Porque si tengo que esperar 20 años como esperé con vos, no compro pero nada, ni un poco. Tenés que esperar 20 años. Vamos a hacer una cosa. Yo te pido, por favor, serenate, tranquilízate, descansá. Yo mañana busco todos los papeles y vengo a buscarte para ir a verlo, ¿sí? Bueno, dale. Sí. De todo me pidieron que les haga. Haceme sensual, haceme triste, haceme alegre, haceme contenta, me dijeron. Les hice todo. Y nada, igual no sé si me van a llamar, ¿viste? Porque había como 90 chicas. Una de las que estaba ahí había sido extra montaña rusa. ¿Qué me contás? Increíble. Hoy, la 1 de la mañana, te cuento. Che, por hecho, por lo menos nunca se acuesta antes de esta hora. Puede ser la 1 de la mañana, ya que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, a Feli! ¡Ay! ¡Ay, me va a matar! ¿Cómo pasa? Es él, me va a matar. Benito y la re... ¿Qué pasó con Benito? ¿Pero qué pasa, Feli? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada, que me olvidé de llamar a Benito para el cumpleaños. Y a la 1 de la mañana, ¿te acordás de llamar a tu marido? ¡Ay, Matilde, no me la compliques más! Acuéstese, por favor. Porque estaba dormida, después me despertaste con el grito. Por favor. ¡Atendé! Pero que van a despertar a la nena. ¿Qué pasa? Que no entiendo. ¿Qué pasó? Sordo encima. Un año más viejo y sordo. Alvarito. Bueno, escúchame, por favor. Cuando venga Horacio, vos le decís, recibís lo que tiene para darte la agenda y no le decís nada. Simplemente si te pregunta por mí, le decís que me fui a vender porras, a vender bonetes, o no le digas nada. No le voy a decir nada porque yo ya me estoy yendo a lo de Benito. No. Esperá, por favor, a que venga Horacio. ¿Qué sentido tiene que vayas a lo de Benito si Benito ya cumplió años y lo llamaste? ¿A qué sentido tiene? ¿Le tengo que ir a comprar un regalo o tengo que ir a hablar con él? Félix, podés esperar, te lo pido, por favor. Te lo estoy pidiendo de hermana, hermana. Es un favor que te estoy pidiendo. ¿Puedes saber de qué están hablando ustedes dos? Nada. Mamá, por favor. Me dicen enseguidamente de qué estaban hablando. A ver, estuvieran hablando mal de mí. Pero, no, Matilde, hay temas privados. Ahí está. Escúchame. Anda vos. Voy. No, vos no, quédate. Pero puedo ir yo. Sí, Matilde. Sí, toma, mi amor, ahí está. Gracias. No, quédate. ¿Qué tal? Bueno, qué suerte, ¿no? Ay, Alejo, mi amor, qué Alejo, mi vida. Qué suerte que viniste, corazón. ¿Eh? ¿Con qué? ¿Qué te pasa? Nada, estoy contenta de verte. Mi vida, siempre me pongo contenta de verte. Sí, pero nunca me recibís así. ¿Cómo te recibo? Ay, ¿qué? ¿Por qué me decís así? ¿Que desconfías de mí? Se viene a desconfiar porque tu madre oculta algo. Yo te diría si lo supiera, pero a mí como siempre me ocultan todo. Ay, mamá, estoy yendo. Escúchame. No te vayas. Anda a atender. Vos no. No, atiendo yo. Anda a saludar a tu abuela. Saludar a la abuela. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¡Ay, Horacio! ¿Qué tal? Tanto bueno por acá. Horacio. ¿Qué tal, bueno? Transformo.